No, no sé dónde está, de su casa. A un mango o la paleta cubierta de... ¿La sandía cómo está? Ahí es el kilo. ¿A cuánto está la sandía? Me tomo una foto a mí para que pose. Sí. O a las fresas. A las fresas. Ah, está 40, ¿verdad, la fresa? Sí, yo pensé que a mí. ¿A cómo la mandarina? A 20. Gracias. El plátano. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Qué milagro, de veras. Sí. Ya no, ya vamos a venir. Y sí nos dijeron, pensamos que la habían despachado mal. No, no. No, yo siempre vengo aquí porque me despachan muy bien. Ahorita, sí. Mire, de papas son 18, ¿va? Son 18. 18, déjeme 10 pesos, son 28. Son 28, 7 son 35. 35, 8, 43. 43, 43, 25 son 68. 68, 16, 84. 84, 84, déjeme 30. Son 114. 114, 5 son 119. Esos son por 6. 119. 119, 15 serán 134. 134, 134, 25 son 159. 159, 15 son 174. 174 y 35 serán 209. 209, deme 50 son 259. 259, 40 son 299. 299, 8 serán 37. 37, perdón, 37 nada más. 37, sí. Y la última vez que fue, no fui yo. Ah, sí, no, no. Dije, no, a lo mejor les dijeron algo. No, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me da medio de bisté de res, medio de maciza, medio de carne para deshebrar de res también? Trozos, por favor, deme medio de molida de las dos. Nada más. Son 60 y 50, son 110 y 150, son 60. Sí. Mi nombre es Isabel Olivares, mi canal se llama Isa Organiza y Más, y esta vez les traigo mi gasto semanal. Les voy a mostrar las compras que hago de la fruta y la verdura, y también les voy a mostrar cómo ordeno el refrigerador. Primero vamos a empezar a mostrarles lo que tengo. En la parte de aquí del congelador solo tengo hielos, y esta bolsa de verduras es de la marca Great Value, que contiene 500 gramos. Aquí solamente tengo estas poquitas de blueberries, una botella de agua, queso y jamón. Aquí tengo chipotles, salsa verde y salsa roja, cebolla y cilantro picado y cerezas. Unas cuantas tortillinas. Y aquí en el cajón de abajo tengo cilantro, epazote, dos chiles poblanos y unos poquitos chiles verdes, dos pepinos chicos, tomate y un jitomate.
Aquí en la puerta tengo tres mantequillas de la marca Chipilo. Aquí tengo chiles en vinagre, un queso crema, vino blanco, leche, clorofila, una Pepsi, frijoles, limones y yogur griego. Ahora sí les voy a mostrar las compras que hice de la fruta y la verdura. Compré cebolla, estaba en 10 pesos el kilo y por estas 4 fueron 8 pesos. El jitomate estaba en 22 pesos el kilo y por estos fueron 25 pesos. El tomate estaba en 12 pesos el kilo y por estos fueron 10 pesos. Miren, ahora los escogí así, como moraditos. Dicen que son un poquito más dulces y el guisado sale más rico. Pimiento morrón. Aquí está, miren, son 3 pimientos grandes. Estaba en 25 pesos el kilo y por los 3 fueron 15 pesos. Las zanahorias estaban en 11 pesos el kilo y por estas fueron 5 pesos. El chayote. Aquí están, son 2 chayotes grandes. Estaba en 10 pesos el kilo y por esos 2 fueron 7 pesos. Las calabazas estaban en 16 pesos el kilo. Miren, están muy grandes y frescas y fue un kilo, 16 pesos. De la papa estaba 18 el kilo y por estas fueron un kilo, 18 pesos. Chile jalapeño. Aquí están. Estaba en 35 pesos el kilo y por todos estos fueron 15 pesos. Papaya. Miren, esta papaya está bien grande. Estaba en 16 pesos el kilo y por esta fue 35 pesos. La manzana estaba en 25 pesos el kilo y por estas fue un kilo, 25 pesos. La uva estaba en 40 pesos el kilo. Y por estas fueron 59 pesos. Está muy rica la uva y es sin semilla. Está muy dulce. El aguacate costó 35 pesos el kilo. Son todos estos y están de muy buen tamaño. 35 pesos. De la fresa estaba en 40 pesos el kilo y fue un kilo. 40 pesos. La jícama. Son estas dos pequeñas, fueron 8 pesos. Esta vez no tenían cilantro y todas las hierbitas que dan en la compra. Y me dieron estos pocos limones y este plátano. El total de la fruta y la verdura fueron 307 pesos. Les voy a mostrar las compras de la carne. Compré medio kilo de bisté de res y por este fue 75 pesos. También compré medio kilo de puerco, es maciza y me dieron unos huesitos, fueron 50 pesos. Falda de res, medio kilo, 75 pesos. Molida mixta, puerco y res, 50 pesos. El total de la carnicería fue de 260 pesos. Ya juntando las cuentas, el gasto de la semana de hoy es de 567 pesos. Voy a empezar a acomodar todo lo que tengo aquí en el refrigerador y en el cajoncito donde guardo la cebolla y las papas. Les voy a mostrar el cajón. Me quedan estas 3 cebollas y un pedacito. Y de una vez voy a acomodar las papas y la cebolla. Y así ya queda acomodado el cajón. Voy a acomodar mi fruta y mi verdura aquí en estos toppers. Son de Betterware todos. Thank you.
Aquí en estos voy a acomodar las uvas y las fresas. Aquí voy a acomodar la carne. Voy a empezar a llevar lo que ya está acomodado al refrigerador. La carne la llevo al congelador. Voy a sacar el cajón de hasta acá abajo. Y aquí voy a acomodar los pimientos morrón. En el huequito de aquí voy a acomodar las manzanas. Miren, así ya quedó y lo voy a llevar otra vez al refri. La papaya también la voy a dejar aquí. El plátano va acá arriba. Las mandarinas. Y los aguacates voy a acomodarlos aquí en los cajones. Ya lo dejé así. Y bueno, chicos y chicas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Los invito a que se suscriban al canal, a que den like, compartan el video si es que fue de su agrado, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo tenga un video nuevo. Me dejen sus lindos comentarios que yo los estaré contestando en la brevedad posible y nos vemos en un próximo video. Bye.